Muy buenos días, estamos transmitiendo para noreste.net. Estamos completamente en vivo aquí en el municipio de Papantla, en donde varios periodistas de diferentes medios de comunicación exigen justicia para la periodista, para la compañera María Elena Ferrer. Que le exigimos a la fiscal encargada, Verónica Guiadans, que se aclare este asesinato. Ni un periodista más debe de ser ejecutado ni asesinado. No debe de existir la presión para nuestro gremio. Debemos ser conscientes de que al hacer señalamientos no podemos estar expuestos a ser violentados en nuestros derechos, que es la libertad de expresión. Exigimos a Verónica Guiadans, al gobernador del estado, al mismísimo señor Andrés Manuel López Obrador, que se aclare este asesinato de la compañera reportera María Elena Ferral. No debe quedar impune. Ni uno más, compañeros. No al carpetazo. No al carpetazo. Estas son mis palabras, amigos. Bueno, compañeros, pues estamos en el lugar en el cual una compañera fue cobardemente asesinada. Hicieron callar una voz, pero despertaron muchas, por no decir cientos, porque hoy todo el estado está de duelo. Hoy todos los compañeros están apoyando y exigiendo justicia al gobierno estatal. Ya basta, ya basta. Ya basta de que no podamos expresar una opinión a través de un portal, a través de un periódico, sin que venga la amenaza en contra de nosotros. ¿Quién de los que estamos aquí no ha recibido una amenaza para que nosotros guardemos silencio y nos quedemos callados? Pero si nos quedamos callados, ellos ganan, compañeros. Y no los vamos a dejar ganar. Vamos a continuar en esta lucha y vamos a seguir diciendo lo que sucede en nuestro municipio, en el municipio de donde ustedes vienen. Porque luchamos por la democracia para todos y este día iniciamos una lucha en donde buscaremos justicia para el asesinato de nuestra compañera y no claudicaremos. Día con día estaremos ahí pisando, seremos una piedra en el zapato hasta que entreguen resultados. Como dicen los compañeros, ni uno más en el estado de Veracruz. Exigimos a la comisión que se encarga de proteger nuestros derechos, que se pongan a trabajar. Estamos cansados de que solo se sirvan de nosotros, de que solamente a la hora de que quieren renovar un cargo, se acerquen y busquen el apoyo de todos y cada uno de nosotros. Se acabó, señores. Con nosotros ya no cuentan. O nos dan resultados o que desaparezca la comisión. No vemos el caso de que sigan ustedes cobrando un sueldo a costa de todos nosotros. Queremos agradecer a todos ustedes esta unión que nos fortalece, pero también queremos pedir a las autoridades que esto no quede impune, que exista la justicia en Veracruz, que exista la justicia en Papantla, donde era un pueblo mágico, ahora es trágico. Gracias, compañeros. Continuaremos con la marcha. Escuchamos las palabras de varios compañeros periodistas y en estos momentos van a colocar una veladora en el lugar donde fue asesinada nuestra compañera María Elena Ferrer. Bueno, de esta manera es como fuera de los distintos medios de comunicación, son parte de estos movimientos, pasando la voz, exigiendo a las autoridades que haya justicia. Hoy papá está de luto. Exigimos justicia, es una manta que se alcanza a leer. 27 periodistas asesinados, alto al crimen, justicia para María Elena Ferrer. Gracias.
Esto es lo que está pasando aquí sobre la calle Francisco Javier Mina, en donde sujetos desconocidos de manera cobarde le arrebataron la vida a nuestra compañera María Elena Ferral. Veníamos para empezar la seguridad para todos los compañeros del gremio periodístico del Estado. Sin embargo, hace algunos días se dio el ataque a una compañera del periódico de la licenciada Mireya Ulloa. No ha habido avances. El día de ayer se reportó un lamentable hecho. Papantla está de luto, ni uno más. Esto es parte de los reclamos que hacen los periodistas de Papantla, de Poza Rica y de otros municipios, que piden se esclarezca este crimen que arrebató la vida a nuestra compañera María Elena Ferral. Todos estamos aquí de alguna manera recordando que esto es lo que a ella le hubiera gustado, que luchar por la muerte de un compañero. Y aquí estamos acompañando a Elena Ferral, donde quiera que esté. Ella nos está viendo, ella está siendo testigo de este acontecimiento que se está llevando a cabo en estos momentos aquí en el municipio de Papantla. Alzamos la voz, no hablamos tan solo de una periodista, hablamos de una persona, hablamos de una mujer, de una ciudadana más. La madre de familia, como dicen los compañeros, que le ponen la patada a dos menores, a una mujerita, a un niño. No se vale, señores. Hasta muchas de las ocasiones salimos a la calle todos los días, no sabemos de ver, corremos este riesgo de decir la verdad, mantenerlos informados, de estar informados y traerles la información. Muchos de nosotros no percibimos el salario. Entonces se dedicó a informar, el amor, a denunciarle justicia social. Aquí estamos, compañeros de diversos municipios, Papantla, Poza Rica, están aquí, se han sumado a esta marcha, en donde exigen justicia para nuestra compañera María Elena Ferral. La marcha va a continuar. La marcha va a continuar. Vamos a regresar al mural, a la cultura totonaca. Ahí vamos a estar siguiendo esta marcha, en donde todos los periodistas exigimos justicia por el crimen en contra de nuestra compañera María Elena Ferral. La marcha continúa por diversos puntos de aquí de la ciudad de Papantla. Nos acercamos al mural, a la cultura totonaca, en donde también los compañeros harán su pronunciamiento, otro pronunciamiento más, para exigir justicia sobre el crimen, el asesinato de nuestra compañera María Elena Ferrer. Más adelante vamos a continuar con la transmisión para noreste.net sobre esta marcha que se está llevando a cabo aquí en el municipio de Papantla. ¡Justicia! 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 ¡Que la muerte de la compañera María Elena Ferral no quede impune! ¡Que la muerte de la compañera María Elena Ferral no quede impune!
Ya vamos 27, ¿cuántos más no nos van a callar? ¡Queremos justicia, compañeros! ¡Justicia! ¡Ni una más! Están llegando aquí al mural a la cultura totonaca los compañeros periodistas, 27 periodistas asesinados. Alto al crimen es una de las pancartas que se alcanzan a leer en esta marcha. Basta de impunidad, justicia para María Elena Ferral. Estamos aquí nosotros llevándole la información completamente en vivo para noreste.net sobre este acontecimiento en donde sujetos desalmados le quitaron la vida a nuestra compañera María Elena Ferral el día de ayer. Estos hechos trágicos fueron el día de ayer, cerca de las 2 de la tarde, es cuando se suscitó, cuando sujetos desconocidos le dispararon a nuestra compañera María Elena Ferral. Toma, vete. Dicen otras pancartas, parte de las consignas que tienen los compañeros reporteros aquí, aquí justamente, en frente del mural, en el que se escapa. Aquí están los compañeros colocando en el piso chalecos, cámaras, un micrófono, teléfonos, todo el equipo que utilizan los medios de comunicación. Aquí están los compañeros en donde dicen no nos callarán, no se mata la verdad matando periodistas, el periodismo está de luto, así es, el periodismo está de luto con este asesinato en contra de nuestra compañera María Elena Ferral. Estamos exigiendo justicia por este hecho tan lamentable en donde desafortunadamente la muerte de nuestra compañera Elena Ferral deja en orfandad a dos hijos, a Marifer, como la conocemos, y a su hijo Luis. Es este el desenlace de nuestra compañera María Elena Ferral. Es lamentable y exigimos justicia por la muerte de María Elena Ferral, que de manera cobarde el día de ayer la asesinaron sobre la calle Francisco Javier Mina. Saludamos desde el mural que se encuentra ubicado frente al parque. Nosotros estaremos aquí llevándole la transmisión completamente en vivo para noreste.net sobre estos hechos lamentables que se vivieron el día de ayer. Prensa, no disparen. Papantla está de luto, ni uno más, ni una más. Esta es parte de las consignas en donde se exige al gobernador del estado, a la fiscal encargada, que esclarezca este horrendo crimen en contra de nuestra compañera María Elena Ferral. Ayer lamentablemente perdió la lucha por vivir y bueno, lamentablemente le arrebataron la vida estos sujetos desconocidos, la acribillaron. En ese momento, varios periodistas de zona norte, también del presente Veracruz oficial, nos unimos a pedir. Piden un compañero que se sume a esta manifestación, que venga y se sume.
se están sumando. Se suman a esta marcha, a esta protesta por el asesinato de nuestra compañera María Elena Ferral. A ver, gobernador, aquí te estamos hablando, todo el gremio de periodistas de Pantla y parte de la zona centro. Ya es necesario que te bajes los pantalones y de una vez por todas pongas atención a lo que está pasando aquí en Papantla y sobre todo en todo el estado de Veracruz. En estos momentos aquí van a continuar los compañeros periodistas exigiendo justicia por nuestra compañera María Elena Ferral. Nosotros más adelante vamos a estar retomando transmisión para llevarle los pormenores a esta marcha en donde se han sumado los periodistas para exigir justicia por la muerte de nuestra compañera María Elena Ferral. Desde Papantla, para noreste.net, les llevó la información de Liga Galicia. Escuchemos las palabras de un compañero antes de concluir la información. Vamos a escuchar a un compañero, a Obed Chino. Compañeros del municipio de Poza Rica, municipios aledaños, compañeros del municipio de Papantla, para manifestar el cobarde atentado que el día de ayer sufrió nuestra compañera María Elena Ferral. No, el asesinato. No nos podemos quedar callados. Le exigimos al señor gobernador que entregue resultados. Le exigimos también al presidente del municipio de Papantla que también entregue resultados. La verdad, en nuestro trabajo nos sentimos solos. No tenemos garantía. Entonces necesitamos garantía, pero en este momento también necesitamos que encuentren a los culpables del cobarde asesinato de nuestra compañera María Elena Ferral. Esto no puede quedar impune. Por eso este día estamos aquí y nos estamos manifestando y nos seguiremos manifestando hasta que las autoridades correspondientes nos entreguen al culpable, porque hoy fue nuestra compañera y mañana puede ser cualquiera de nosotros. Entonces seguiremos con nuestras manifestaciones el día de hoy. Esto no termina, esto apenas inicia. Compañeros, no tengo más palabras. Si algún compañero quiere tomar la palabra, pero creo que todos estamos en una misma sintonía de pedirle justicia al gobierno del estado. A unas horas del cobarde asesinato de María Elena Ferral, lamentamos profundamente y nos unimos a exigir justicia. Justicia al señor gobernador, que aclare este crimen. No puede quedar así, compañeros. No puede quedar impune, ni en carpetazo, ni en el olvido. No más reporteros y periodistas asesinados o agredidos. No más. Compañeros, desde la Red Veracruzana de Periodistas nos sumamos a el clamor de justicia. El día de ayer emitimos un desplegado exigiendo justicia a las autoridades. En el pronunciamiento exigimos que dentro del caso de investigación del asesinato de María Elena se tome en cuenta una línea de investigación relacionada con la actividad como periodista, que haya justicia pronta y expedita, así como claridad en el proceso, que se investiguen las amenazas y antecedentes que ella denunció previamente y de las cuales hay constancia en sus redes sociales. Que se aplique el mecanismo de protección federal sobre su familia. Que las instituciones de gobierno y las organizaciones no gubernamentales de defensa de la libertad de expresión salvaguarden la integridad de las y los compañeros de la región. Que los servidores públicos o actores partidistas se abstengan, y esto quiero recalcarlo, se abstengan de desvirtuar los hechos y de politizar el asunto. Entre la última década, Veracruz se ha convertido en el lugar más peligroso para ejercer el periodismo en México y uno de los puntos más riesgosos en América Latina y en el mundo. Es por eso que no nos cansaremos de exigir
un alto a los ataques contra los periodistas, pues al dañarlos lastiman el derecho a informar y ser informado. Asuntos fundamentales para cualquier democracia que se precie de serla. Atentamente, la Red Veracruzana de Periodistas. Seguimos al siguiente punto. Vamos a trasladarnos a... Esta es la información que les llevamos para noreste.net sobre esta manifestación para exigir justicia por el asesinato de María Elena Ferrán. Más adelante vamos a estar retomando transmisión sobre este hecho que es lamentable y que enluta al gremio periodístico desde Papantla, desde el mural a la cultura totonaca. Les llevó esta información. Deli Galicia.